¿Cómo podemos purificar el agua de nuestra casa? Hay diferentes formas de hacerlo. En Ecovida Solar tenemos una sección dedicada para ello. Hola, soy Federico Larte y voy a explicarte en este vídeo la destiladora de agua Mega Home. La destiladora es un equipo que funciona a la mar de bien, hace lo que promete, destila el agua, convierte agua que partimos que no está purificada en agua 100% pura. ¿Qué es lo que viene incluido en la destiladora? ¿Qué es lo que vamos a recibir cuando nos llega a nuestra casa? Pues vamos a abrirlo y ahora después vamos a explicar poquito a poco qué son cada cosita. Pues la vamos abriendo, tienen aquí una serie de documentos que luego hablaremos de ello. Y vamos a ver, quitando las cositas que vienen incluidas y la vamos dejándola aquí a un ladito. Pues la destiladora viene muy bien protegida con este corcho blanco para evitar roturas y desperfectos para el transporte. Pues ahora te voy a explicar qué son cada cosita que vienen incluidas en la destiladora. Nos encontramos cuando hemos abierto el equipo, es el manual en instrucciones en español, completamente traducido por nosotros. También incluimos en Ecovida Solar unas recomendaciones de uso de cómo utilizar nuestra destiladora, cómo sacarle mayor partido a nuestro equipo. Y también unas instrucciones de cómo se monta la jarra de la destiladora, que ahora lo vamos a hacer en este vídeo que no tiene ninguna complicación. Viene también 6 bolsitas de carbón activo, para filtrar aquellas impurezas que pasan en el proceso de la destilación, como por ejemplo el cloro, que es capaz de evaporarse, pasar por el serpentín y precipitarse en la jarra. Gracias al carbón activo conseguimos eliminarlo. 250 gramos de ácido cítrico para limpiar todas las impurezas que quedan en el calderín. Una toma de corriente para poder enchufar nuestra destiladora a 220 voltios aquí en España. Y por último, nuestra destiladora de agua Mega Home. Tranquilo, también viene incluida la jarra. Es una pregunta que casi siempre nos hacen los clientes cuando nos compran el equipo, ya que la desembalan y no ven la jarra. La jarra se encuentra dentro de la destiladora, que la vamos a ver ahora mismo. Y viene metido de esta manera para que vaya mucho más protegido, ya que es de vidrio y es más fácil que se pueda romper. Dentro de la jarra nos vamos a encontrar algunas cosillas más que vamos a abrirla ahora mismito. Dentro de esta cajita de cartón, la abrimos con cuidadito y nos vamos a encontrar por un lado el mango de la jarra y el filtro cerámico que lo tenemos aquí, que viene envuelto en esta carcasa de polipropileno para darle mucha mayor protección. ¿Qué mejoras trae con respecto a otras destiladoras o otros modelos más antiguos de Mega Home? Lo primero que vemos más destacable es el filtro cerámico, que en el último proceso de la destilación el agua cae en un material inocuo, la verdad que es muy beneficioso. Otro beneficio que vemos de esta destiladora con respecto a otros modelos es que el agua sale tibia, es decir, que es muy segura, ya que vamos a evitar quemaduras y situaciones desagradables que salga el agua muy, muy, muy caliente. La eficiencia energética que tiene el equipo no llega a 600 vatios, con lo cual el coste por hora realmente es más económico. Y luego que estamos hablando de un fabricante que es prácticamente número uno. La destiladora de agua es el método más eficaz que tenemos para tratar el agua. Elimina el 99,99% de las impurezas. Es capaz de eliminar hasta el material radiactivo. Vale, y ahora, ¿cómo se destila el agua? ¿Cómo funciona el equipo? Bueno, lo primero es montarlo, porque nos quedan piezas por montar como la jarra, que es muy fácil de montar, que vamos a explicar paso a paso de cómo se monta. Vamos a montar la jarra de vidrio. Lo primero es sacar las piezas que se componen. Está el asa, la tapadera, las abrazaderas metálicas. La vamos a sacar de su plástico de protección. Para hacer el montaje. Si te fijas que tienes aquí un tornillito chico, lo primero que hacemos es desenroscarlo y dejamos el tornillo aquí a un ladito. Cogemos la jarra y presentamos
la abrazadera. Con este pliegue se coge ella sola. Y repetimos con la segunda, que quede más o menos alineado, ¿vale? Si te fijas que tiene un film protector, a mí personalmente me gusta dejárselo, porque así la abrazadera está mucho más protegida. Vamos a colocar el asa, cogemos el asa más grande y simplemente la alineamos. Presentamos, que quede alineado, los pliegues con respecto al asa. Presentamos el tornillo. Y a través del asa nos ayudamos de destornillador para dejarlo fijo. Repetimos lo mismo con la parte de abajo. Presentamos el tornillo y nos ayudamos de destornillador para apretarlo. Por último, cogemos el embellecedor, lo colocamos hasta el casín hasta que haga clic. Y la tapa. Y ya tenemos la jarra lista. Una vez montada la jarra, lo único que nos quedaría por montar sería el filtro cerámico con el filtro de carbón activo. Cogeríamos el filtro cerámico, la bolsita de carbón activo, que vienen 6. Abriríamos una. Lo colocaríamos en el interior del filtro cerámico, que quede más o menos tal que así. Ahora cogeríamos la destiladora y lo colocaríamos aquí, hasta que hiciese clic y ya que se quede sujeto. ¿Cómo se destila el agua? ¿Cuál es su funcionamiento? Ya lo que nos faltaría sería colocar el cableado en la parte de atrás de la destiladora. Y enchufarlo a la corriente. Lo primero que nos tenemos que fijar es que este botón está marcado en la posición 1 para que el equipo funcione. Después llenaríamos el calderín de agua hasta la posición full, que está más o menos por aquí. Con el calderín lleno de agua pondríamos la tapadera, conectaríamos su toma, este cableado que quede recto, lo más recto posible, para evitar tirones y que el equipo no haga un buen funcionamiento, que esté lo más recto posible. Pondríamos la destiladora llena de agua, preparada, con su jarra aquí debajo, enchufada, porque si no la enchufamos no, el equipo no hace nada. Le daríamos al botón de reset y ya el equipo empezaría a funcionar. Suele tardar unas 4 o 6 horas aproximadamente, y en función del tipo de agua que le metamos al principio y la temperatura de la que partamos. ¿Cuál es el mantenimiento que tiene la destiladora? Pues tiene principalmente dos cosillas. Una, los filtros de carbón activo, que solemos recomendar que se cambien una vez cada 30 días. Y luego, para limpiar el equipo, utilizamos el ácido cítrico, ya que todas las impurezas se quedan en el fondo del calderín. Y solemos recomendar que se limpie una vez cada 15, cada 30 días, en función de las impurezas que tengamos en el equipo. El fabricante de esta destiladora es Megahome, y nosotros tenemos servicio técnico propio, en el que si te surge algún problemilla con el equipo o ves que no funciona todo lo bien que debería, podemos echarte una mano.